Y que por mi parte vamos a comenzar en Romanos 8, los versos 18 a 27. Vamos al Padre para que me dé la sabiduría y el poder. Gracias Dios por dándonos este tiempo en la mañana para estar aquí oyendo tu palabra. Todavía te pido que en nuestros corazones nos enseñes algo nuevo, nos enseñes y nos fortalezas en nuestro espíritu de que qué es lo que quieras que háganos con este taller, lo que estamos enseñándonos. Danos oportunidades en el futuro, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en yendo y dándoles esto a otros también para que sepan, para que sean liberados, que piensen del Evangelio y que hagan esa decisión. Y le estoy pidiendo a Dios que trabajes en las vidas de esas personas que nos vas a poner aquí en nuestras vidas, a que crucen nuestros pasos, que nos des oportunidades, que abras la puerta, que vayan y se les dé las noticias buenas del Evangelio. Hoy te pido, Dios, que nomás me des la sabiduría, que me des esas palabras para poder comunicar estos versos y que nomás salgamos y úsenos tu palabra para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Vamos a leer en capítulo 8, el verso 18 a 27. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime una a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Is working? Not working? Right button, left button? Yes, right button. Okay. Ya nos llegaba aquí a la santificación práctica. No es verdad. ¿Dónde estás? La glorificación futura. Vamos a cubrir. La doctrina, vamos hablando de la doctrina de la glorificación. Aquí. Dice aquí la doctrina de la glorificación. Veamos la tercera fase de nuestra salvación única en Cristo. Ya nos cubrió la fase número 2, dice, salvo de la pena de pecado. En Tito 3:5 vimos eso, y Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en Señor Jesucristo, serás salvo, y tú y tu casa. Esa es la justificación. En la fase número 2, eso quiere decir con uno ser salvo del poder del pecado. Y lo vimos eso en Filipenses, en Santiago. Esa es la santificación. Y ahora vamos a la fase número 3.
Cuando va, y eso lo que va a pasar, pasa cuando viene el rapto. El salvo de la presencia del pecado. Y eso vimos en Hebreos 9:28. Romanos 13:11. La glorificación. Romanos 8:18. Dice entender. La futura glorificación te da una correcta mirada al sufrimiento presente. Aquí Pablo dice que pesan nuestros sufrimientos presentes contra nuestra gloria. Y las encuentra incomparables. Dios quiere que sepas que tus aflicciones del tiempo presente no son comparables con tu gloria futura. Hay un tiempo que tenemos aquí en el planeta, vivos. Dicen que uno puede vivir hasta que 100 años, 80, 9, 105, algo así, ¿verdad? ¿Hemos visto? Y es un tiempo corto, muy corto, comparado a eternidad, ¿verdad? Y nos está diciendo aquí Pablo, mira, estas cosas que pasan son un tiempo que es muy corto. Cuando las comienzas a comparar a la gloria, hace una diferencia en nuestra vida. Y antes yo no pensaba en esa manera, yo pensaba en el presente. Yo pensaba lo que está pasando hoy, el problema que me viene con la familia, con la esposa, con los niños. Y cuando uno comienza a vivir en una manera, caminando en el Espíritu, esas cosas ya no son importantes, se las das a Dios. Él se encarga de eso. Y Pablo, en otras partes de las Escrituras, nos dice, piensa de lo que está en el futuro. Porque es verdad. El tiempo corto que tenemos está aquí, pero en el futuro va a ser algo perfecto. Algo que nos debe de dar gozo. Y ahorita tenemos estos cuerpos. Duelen, ¿verdad? Hay una persona que creo que aquí que corre, que conozco, que a Jaime, le gusta correr, ¿verdad? Me gustaría correr, pero el cuerpo ya no quiere correr. Duele, duele, ¿verdad? Sufrimos, sufrimos. Cuando este Pablo estaba escribiendo esto, andaba pensando, ¿qué es lo que estaba pasando a los creyentes? Estaban muriendo en unas maneras terribles. Somos nosotros, aquí en los Estados Unidos, tenemos una oportunidad de dar el Evangelio. Otras partes no es así, todavía matan a los cristianos. Allá en las Philippines, todavía. En Egipto, matando. En África, matando porque eres un cristiano. Esa es una verdad, piénselo. Uno va a sufrir. Dios quiere que tengas una perspectiva divina tocante a tu sufrimiento presente. Si en ese primer siglo esos cristianos les dijo, y esos cristianos que están muriendo, nosotros debemos pensar la misma cosa. Nos va a dar tres garantías aquí en la palabra, diciendo un cristiano, pero antes de mirar la glorificación. La garantía, la primera dice, vas a sufrir. Eso es algo que no queremos oír, pero es verdad. Pero estamos aquí alegres que también, como les digo, en los Estados Unidos, muchas veces no pasa, pero sí pasa. A veces son en las noticias donde uno va y da la palabra y lo agarran a garrotazos. ¿Por qué? Porque tenía una enseña, un póster, ¿qué le llaman? Un anuncio. Que decía, Dios te ama, y la persona no le gustó, y comienza a agarrarle de batas, ¿verdad? Sí pasa. Vamos a 2 Timoteo 3:18. 2 Timoteo 3:18. 10-12. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, le está hablando con Timoteo a este Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Perdón, ¿dónde estamos? Segundo Timoteo 3. Dios sabe, ok. No, está bien. Está bien. Pero tú
Has seguido mi doctrina, conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron, vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Quiero que vean eso, eso es muy importante. ¿Quién lo liberó? El Señor. Cada vez es el Señor, el Señor, el Señor. Lo que ha visto yo en la palabra es que Él quiere que le dé todo. Él quiere ser parte de todo, no importa qué sea, de todo. Y cuando uno mira, cuando comenzó el mundo, a Adán y Eva le dio todo. Yo más antes le decía a la gente, más antes Dios nos dio todo en el jardín y nos está preparando para que nos dé todo cuando regrese. Y eso no era correcto, porque ahorita nos dice la misma cosa. Todo lo que tenemos que hacer es darle todo y caminar, ¿cómo? En el Espíritu, tener fe. Él nos da el poder. Ese es donde viene la paz, sabiendo que Él nos está cuidando hoy y en el futuro nos va a dar, nos va a llevar una parte en gloria. Dice, y también todos los que quieren vivir padiosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso es verdad. ¿Qué tanto te ha sido? Muchas veces personas van y dan el Evangelio y te hacen burla. Te hacen burla. O hay cosas que te pasan que no sabes que te están pasando. A ver, que a veces decir que uno anda trabajando y metiendo una aplicación para aumentar en el trabajo y te miran y no sabes que te van a quitar el trabajo porque eres un cristiano, porque no quieren que seas parte de eso. A veces no vemos esas cosas. Es una persecución. La segunda. Ay, perdón, ¿dónde estás? Para atrás. Segundo Corintios 12, 7 a 9, pero segundo Corintios 12. Siete a nueve. Dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? La grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetí para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Qué lindo que Dios todavía se da gloria en lo que nos pone nosotros dentro, en posiciones donde nosotros estamos sufriendo. Y ves lo que hizo Pablo todavía, todos los libros que escribió, ¿verdad? Y lo hizo con este dolor que tenía. Todavía lo hizo. Y le dice, y Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. ¿Ves? Tengo un jefe mío que va a ir a ver a su padre. El padre me dice que nunca iba a la iglesia. Y ahora ya es anciano. Ya tiene como 68. Y no sé cómo, pero la iglesia comenzó a hablar con él. Se bautizó. Lo bautizaron. Me imagino. No sé si es cristiano o no. Pero sé una cosa. Está en una silla de ruedas, ¿verdad? Y tiene mucho dolor, mucho dolor. Y le dice el hijo, y le dijo, va por un mes aquí, un mes allá, para ir a visitarlo, ¿verdad? Y le dice al hijo, llévame a la iglesia, ¿verdad? Y me andaba diciendo mi jefe, el director del puerto, que él más antes cuando era católico, nomás iban por unos 50 minutos, y salían de la puerta y se iban a comer, ¿verdad? Y en este caso no es así. Y ahí está con su padre, mirándolo, por una hora y 30 minutos oyendo la palabra, ¿verdad? En dolor va y me dijo a mí que él cree que el padre nomás está yendo por esa hora y media porque anda tratando de enseñarle a Dios que es bueno. Le dije, no creo eso,
porque anda oyendo tu padre la palabra, y la palabra nunca regresa vacía. Ese padre está sentado allí doliendo, pero está oyendo. Sabe que en el futuro va a morir, pero quiere oír la palabra, ¿verdad? Sufre. La garantía del cristiano número dos dice: tu gloria futura es superior a tus sufrimientos presentes. ¿Saben qué es? 2 Corintios 4, 16 a 18, vamos allí. Por tanto, nos desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales aquí en el mundo, pero las que no se van, no se ven, son eternas. Y Pablo nos está diciendo, mira en el futuro. Vas a estar con él eternamente. Creo que hay algo más que no está ahí. Colosenses 3:4. Bueno, Colosenses 3:4, ir rápido. Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cada vez nos está diciendo que vamos a estar en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. La garantía número 3, dice, serás glorificado. Esto es un hecho, Romanos 8:30. Ya está hecho, considéralo tuyo. Es tuyo, estamos esperando por esto que llegue. Serás glorificado. Romanos 8:30, ¿dónde estás? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya está hecho. Romanos 8:21, ¿qué dice ahí? 19:27. ¿Qué está pasando mientras esperamos por la gloria futura? Miremos a tres personajes que gimen el tiempo presente. ¿Por qué veo algo mal? 19:22, voy a leer eso. ¿Dónde estás? Ok, vamos a leer 19:22. Porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Van a pasar al mismo tiempo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice ahí, toda la naturaleza está gimiendo en espera de la gloria futura. Toda la naturaleza anhela ansiosamente y ardientemente aguarda el día cuando los hijos de Dios serán revelados en gloria. Romanos 8:20. La razón por la cual la creación aguarda con anticipación es porque fue sujetada a vanidad por Dios en el jardín de Edén debido a la maldición. Vamos a Génesis 3:17. Génesis 3:17. Quiero que hagan algo cuando leo esto.
Quiero que piensen en lo opuesto de estos versos, de este verso, ¿verdad? Y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo opuesto de eso? La tierra no es maldita. Con dolor comerás de ella. ¿Qué es lo opuesto del dolor? No hay dolor. Todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, dará. Va a ser lo opuesto de eso. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás. Me imagino que no va a haber sudor. Comerás el plan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Era perfecto antes de la caída. Fue de la razón que estamos en la posición que estamos ya con esta naturaleza, ¿verdad? Dice, la razón por la creación aguarda con anticipación es porque fue sujetada a vanidad por Dios en el jardín del Edén debido a la maldición. Si no había pasado eso, hubiéramos tenido todavía algo perfecto, pero no pasó así. ¿Uno hubiera sido muy aburrido? Andaba pensando el otro día, no sé cómo va a ser cuando viene en ese el mundo, cuando venga Dios, sé que va a ser perfecto y hay muchas cosas que uno quiere hacer en esta vida que no puede porque no tiene la habilidad. Y lo que me gustaría a mí hacer es cantar, ¿verdad? Y no sé si vamos a poder decirle a Dios, dame ese poder de cantar para ti, ¿verdad? Porque miras otros en el mundo que tienen una voz tan linda y las palabras que tienen en las canciones son tan lindas, que se oye tan bien. Pero cuando miras eso, tienes que pensar también, ¿de dónde viene eso? ¿Quién hizo a esa persona de esa manera? No era esa persona. Dios lo hizo. Todavía viene. Será algo para mal, pero la voz está ahí, pero es porque Dios nos hizo, ¿verdad? Nos dio esa capacidad. Romanos 8:21, ¿dónde estamos? Dice, en la segunda venida, la manifestación de los hijos de Dios, como dijo en Romanos 8:19, cuando regresamos, en la segunda venida, cuando regresamos con Cristo para establecer el reino, la mayoría de la maldición será removida. Vayan a Isaías 11, 6 y 9, por favor. Isaías 11, 6 y 9. Dice, morará el lobo con el cordero, y el león, el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del espid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mira qué tan perfecto va a ser, cómo era y cómo este mundo todavía quiere regresar a eso. Romanos 8:21b. ¿Dónde estás? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que la promesa futura de Dios con respecto a la creación es que será libertada de su esclavitud, de la corrupción, en el día cuando los hijos de Dios serán manifestados en toda su gloria. Hay una cosa que me acuerdo cuando era joven, yo era piloto y volaba estos aviones, el Cessna 150 al 172. Me enseñé porque quería nomás a volar, divertirme. Y me acuerdo, y esto era el noreste, esa parte donde vive John. Es muy bonito. El invierno, el verano y el otoño
está muy bonito cuando cae la nieve y cuando está el sol saliendo, y todo está bonito allá. Cuando, pero yo quería verlo del aire como una águila, ¿verdad? Una diferencia. Estaba en la Aérea Fuerza, en la, que es la Fuerza Aérea, cuando era joven, y miraba los pilotos que iban entonces con los jets. Pero yo quería irme a saber cómo manejar o cómo volar un avión. So iba y salía. Y no importaba qué parte del año era, se miraba todo bonito mirando la nieve, los árboles verdes, durante el verano, el otoño, los árboles verdes, o las, cuando cambiaban las hojas, el color, y miraba esto y miraba y me decía, qué maravilloso. Dios hizo todo esto, es de Él. La montaña se miraba como que se estaba moviendo porque el aire, miras el aire que estaba pegando en las hojas y se miraban que se movían de todos colores como una lumbre, ¿verdad? Estaba tan maravilloso. Pero cuando venía, llegaba a decir el invierno, cada vez tenía que mirar para estar seguro que le quitaron la nieve de donde, de la rampa, por si no, porque si caía, pues el avión iba a resbalarse y me iba a pegar ahí con la cerca o un árbol, tener un accidente. ¿Verdad? La naturaleza cae así nomás de hablar, rápido. Hay tiempos que iba y todo iba bien y lo estacionaba el avión y me salía y venían rápidamente estos mosquitos que tienen ahí en esa parte de los Estados Unidos que te pican y duelen. Y decía, híjole, qué feo. Apenas llegué de algo tan hermoso mirando, pero cuando llegaste sabías que el mundo no es perfecto. ¿Verdad? No es perfecto, pero va a ser. Dios los hizo. Dios los hizo, pero ¿va a ser así en el futuro? No va a ser. No voy a tener que preocuparme. Me va a decir que me va a dejar volar otra vez, ¿verdad? No me voy a preocupar de la nieve o de los mosquitos. Es una parte perfecta que hizo Dios. Romanos 8:22, mientras que la creación ardientemente espera por su liberación de los efectos del pecado, sabemos que gime y sufre dolores de parto. Y eso está en 22, que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 23:25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros los creyentes estamos gimiendo en espera de la gloria futura. El 23 dice, así como la creación gemimos mientras esperamos la redención futura de nosotros cuerpos. La palabra decía, tenemos las primicias del Espíritu para el disgusto del pensamiento cristiano moderno. El tener al Espíritu Santo no significa que no sufriremos. Y eso sabemos que es verdad. En nuestro cuerpo sufrimos. En el mundo sufrimos como cristianos. Esperando la redención de nuestro cuerpo, ¿qué quiere decir? Cuando nuestros cuerpos sean cambiados, ya no gemiremos más. Esto es parte de lo que llamamos la glorificación. Vayan a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Verso número 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Yo digo gracias a Dios, porque ya ahorita duele. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Vayan a 1 Tesalonicenses. Cuatro, trece, 18.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí te dice cómo va a pasar ese día en el rapto cuando viene Dios. Vayan a 1 Juan 3, 1, 12. 1 Juan 1, 12. 3, 1, 12. 1, 2, 2, 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo creo que se ha pensado cómo se parece a Dios, porque miro muchas imágenes, retratos, fotos de Jesucristo. Cada vez la misma persona, no sé cómo comenzó eso, pero ando todavía esperando de verlo. No va a importar cómo se parece, porque es mi Dios. Yo nomás quiero verlo, quiero estar con Él. Habla Isaías en 53, 4, 5 acerca de la sanación física. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dicen? Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por atosado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La respuesta es que no. No, Isaías está hablando aquí, es de la sanidad espiritual, cuando dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. A pesar de ello, en los días del regreso de Cristo, en el rapto, seremos glorificados y vamos a experimentar alivio físico a causa de su obra terminada en el Calvario. Ese es el tiempo cuando ya va a cambiar la cosa. Dice, la razón por la que los creyentes ardientemente y pacientemente aguardamos la futura glorificación es porque somos salvos en la esperanza de irnos al cielo y ser libertados del dolor y el sufrimiento. Okay. Regresamos a la palabra, Romanos 8:24b. Uy, ya cambiaste. Aquí está. 24b.
Dice aquí, la esperanza bíblica es una expectación segura, aunque lo que se nos promete no se ha realizado todavía. Pero sí sabemos que va a pasar. 24b dice, porque esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algo ve, ¿a qué es esperarlo? ¿Verdad? Sabemos que va a estar en el futuro. El 25, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. La esperanza de la glorificación futura nos hace deseosos de la eternidad. Y quiero que vea algo importante ahí. Con paciencia lo aguardamos. La paciencia es un fruto del Espíritu. Todavía también en esperando por estas cosas, Dios nos ayuda. ¿Verdad? Cuando estamos en común con Él, caminando en el Espíritu, también tenemos paciencia en esperando por lo que viene en el futuro. No nos deja solos, no nos deja en el lado, diciendo tú hazlo como quieras. No, Él todavía está en nuestro cuerpo, Él todavía está con nosotros, ayudándonos. Hemos hablado de hemos hablado de cómo está gimiendo la naturaleza, la creación, y también cómo nosotros estamos gimiendo, y ahora vamos a estar hablando de el Espíritu. ¿Cómo está gimiendo el Espíritu? En 26 a 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así somos, de debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El gemido del Espíritu Santo por nuestro alivio presente, dice allí. Número 3. Ahí dice en Romanos lo que ya hemos leído en 26a, dice, Él, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. No ayuda a nuestros puntos fuertes. Además, ¿realmente tenemos puntos fuertes? No. No. Él es el que da nuestra fuerza. Temprano anda hablando como Él quiere que nosotros vayamos a Él para todo. No importa qué sea. Nos duele algo, vaya a Dios. Hay un problema acá en el trabajo, vaya a Dios. En la familia, vaya a Dios. El carro se me quebró, vaya a Dios. Todas estas cosas son ejemplos que yo he tenido en mi vida donde yo paro y le digo, no puedo hacerlo. No sé cómo, pero sácame de esta dificultad, Dios. Te tengo fe. Y si no me sacas la dificultad, dame ese poder para meterme y salir y saber que tú me vas a estar cuidando como quiera. En las dificultades, como Pablo tenía este dolor que tenía, todavía lo usó, todavía. Romanos 8:26b. Él dice que no sabemos orar como conviene. Él no dice a veces o aun cuando no sabemos cómo orar. Él solamente hace la declaración directa que no sabemos orar como conviene. Ha mencionado temprano, hace unos días antes, de que hay tiempos cuando no sabemos qué decir, pero Dios sabe nuestro corazón, y con las palabras que salen de nuestra boca, nomás les dijimos. Él sabe más que nosotros también. Él sabe lo que está pasando en mi familia, en mi trabajo. Yo le pido que abra los corazones de los empleados que están debajo de mí, para que ellos, ojalá que vengan, se los traiga, o me dé oportunidad. No sé lo que está pasando. Y a veces cuando estoy caminando, algo pasa. Veo a alguien llorando y voy para allá. Es una puerta que abre, ¿verdad? Ahí está Dios cuidándonos. No sé cómo orar, pero Él sabe lo que quiero. Y Él sabe cómo hablar con el Espíritu. Romanos 8:26. El Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. Dice ahí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él gime por nosotros, no a través de nosotros. Él es el que
el quien gime, no nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es dejársela a Él. Una vez me dijeron a mí, tú eres la clase de persona cuando ahora vas a Dios con esa bolsa de ladrillos que representan todos tus problemas y todas las cosas que tienes en la vida y se la das a Dios y le dices, Dios, cuídalas. Entonces, antes de irte, la levanta la bolsa otra vez y la tienes cargando. No quiere que seamos así, ¿verdad? Él es el que está ahí gimiendo por nosotros. Él. Vayan a Filipenses 4, 6 a 7. Déjame ver algo y quiero enseñarles algo. Filipenses 4. Se lo vi bien, Filipenses 4, 6 a 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y no sé si quería usar este verso o no. Andaba buscando un verso donde andaba diciendo Dios que uno no puede ser ansioso. No debe ser ansioso. Dice, cuando oras y se las das a Él los problemas, hay una paz que nos da Dios. Pero uno tiene que saber también que en fe se las da. No caminas de allí levantando esa bolsa de ladrillos. Se la tienes que dar. Tienes que saber, que entender que Él va a cuidar. Eso no es fe. Si caminas y dices, todavía hay problema, se la das. Eso es fe. El gemir es demasiado profundo para usar palabras humanas. Literalmente quiere decir indecibles. Romanos 8, 27. Más al que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios el Padre responde apropiadamente a los gemidos del Espíritu Santo. Dios, quien examina los corazones humanos, conoce la mente del Espíritu Santo que tienes tú en tu cuerpo. ¿Cuándo nos dio ese Espíritu? Cuando fuimos salvos. El Espíritu Santo pedirá solo lo que es acorde con la voluntad de Dios. Él nunca va a seguir contra eso. Y esa es una de las cosas que le pido a Dios. Hay muchas cosas, muchas veces que yo quiero algo. Yo quiero un carro nuevecito. Yo quiero una lancha. Una lancha Shallow Sport, ¿verdad? Son famosas por aquí. Pero eso no va a pasar. Pero lo que quiero yo, a veces cuando pido yo que Dios me cuide a mi hijo, que le dé la sabiduría, lo que necesita para poder acabar la escuela y vivir su vida cristiana, ¿verdad? Sabe Dios más que yo, pero Él entiende. Él entiende. Y se comunica con Dios en esa manera perfecta que yo no puedo hacer.